Tutorial sobre el manejo de la aplicación GoPro en smartphones y tablets. Con el Wi-Fi de tu cámara activo, ya sea a través del Wi-Fi Backpack acoplado en la Aero 2 o el Wi-Fi interno en la Aero 3, la aplicación GoPro te permitirá controlar tu cámara, configurarla y previsualizar fotos y vídeos para encuadrar y disparar con precisión. Antes de empezar a utilizar la aplicación GoPro, asegúrate de que la cámara y en el caso de la Aero 2 también el Wi-Fi Backpack tienen la última versión de firmware. Instala la aplicación GoPro en tu smartphone o tablet. La versión GoPro para iOS está disponible en la App Store de iTunes y la versión para Android en Google Play. Una vez que todo esté actualizado y el programa instalado en tu dispositivo, es el momento de enlazar la aplicación GoPro con la cámara Aero 3 o con el Wi-Fi Backpack de la Aero 2. Para enlazar tu smartphone o tablet con el Wi-Fi de la cámara, los siguientes pasos te guiarán de una forma genérica con el proceso. En la Aero 3, enciende la cámara y activa su sistema Wi-Fi, y en la Aero 2, activa el Wi-Fi Backpack. Con el Wi-Fi activo, ya sea el que incorpora la Aero 3 o con el Wi-Fi Backpack en el caso de la Aero 2, accede al menú de configuración Wi-Fi de la cámara y selecciona la opción Phone and Tablet. Ahora hay que enlazar la aplicación GoPro con el Wi-Fi de la cámara. Para ello, entra en el menú de ajustes Wi-Fi de tu dispositivo y busca el nombre de tu cámara en la lista de redes disponibles. Para identificar más fácilmente el nombre de tu cámara en la lista de redes Wi-Fi disponibles, te recomendamos que lo cambies usando el programa GoPro Cinephone Studio. La primera vez que te conectes al Wi-Fi de la cámara, tendrás que escribir una contraseña. Si no la has cambiado, la clave por defecto es GoPro Hero, escrito en minúsculas y todo seguido. Una vez se haya establecido la conexión con el Wi-Fi de la cámara, ejecuta la aplicación GoPro. La primera pantalla que aparece te dará la opción de conectar con la cámara y controlarla, o si estás conectado a internet, ver el vídeo y la foto del día. Ahora pulsa en Connect más Control para conectar y controlar la cámara. Por defecto, la previsualización está activada. En la página principal verás el nombre de la cámara, la ventana de previsualización, el botón de maximización, el botón de encendido, el botón de disparo, el botón de ajustes, el contador de la cámara, el medidor de la señal Wi-Fi y el indicador del nivel de batería. Toca el botón de ajustes para acceder a la configuración y a los distintos modos de la cámara. Desde esta pantalla podrás cambiar fácilmente los ajustes y modos de la cámara. Ten en cuenta que si cambias el modo directamente en la cámara, también aparecerá indicado en la aplicación GoPro. Además, en esta misma página podrás activar y desactivar la previsualización en tiempo real. En Locate Camera podrás localizar e identificar fácilmente la cámara a la que estás conectado. Esto es especialmente útil cuando uses múltiples cámaras. Finalmente, también podrás acceder al menú de ajustes y configurar cualquier opción de la cámara enlazada, como por ejemplo la resolución de vídeo, la resolución fotográfica, el tiempo para las fotos a intervalos, la orientación de la cámara, al igual que el resto de opciones. Durante la grabación de vídeo, el contador indica el tiempo de grabación transcurrido. Al finalizar la grabación, el mismo contador muestra el número de archivos de vídeo grabados del mismo modo que lo hace la cámara. La aplicación GoPro nos proporciona un acceso directo a los controles de la cámara, haciéndonos muy fácil capturar los momentos y experiencias más memorables. Comprueba las posibles actualizaciones de la aplicación GoPro entrando periódicamente en GoPro.com. Visita la casa del GPS.com para conseguir productos y accesorios de GoPro.